Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Hoy tenemos una sugerencia de Angel T. Angel T, that we know, we definitely know is a woman. It's absolutely. Not Angel, because yeah, it's Angel. I've talked to her in the comments. And thinking about it, that could be a really beautiful brand. I would love to Angel have, tea. I'm going to have an Angel tea. Angel tea. I'm going to have an angel tea. Yeah. That would go angelic, yeah. Very angelic. Well in England as a brand. So anyone who wants to get, open a business, Angel tea. Yeah. Angel wants us Buy to talk about Angel tea. Angel tea, yeah. Yeah. Move to the other side. Enter into After the divine. After this cup of tea. Yeah, exactly. Yeah. Go to the light. That wouldn't be good advertising, actually. No. It's good. I don't think I'll have it. I'm not quite ready to go. No, I don't think that would be. No, stay away from the light. Yeah. Also, can I say something? You can. Okay, because I want to see this in the comments. People from the UK, especially, because that's where the tea comes from. Well, not really from India, but let's just pretend for the moment. We co-opted it. Yeah. Yeah. Tell me the truth, because I'm having this conversation now with loads of British people, mostly from England, telling me that it's not true that you guys, well, not all of you, but some of you, I don't know if it's a northern thing. I don't know. That none of you leave the tea bag in the cup and drink it with the tea bag in, because I have seen it this amount of times, and I've been served a cup of tea with a tea bag inside. Absolutely. And I have lost track of the amount of people that have said to me, that's unheard of. What kind of savage? Hitherto unknown. So please tell me in the comments, if this has nothing to do with Spanish, but I just want to know if you've ever had a cup of tea, with the tea bag. And you have to be British, because if you are from another country and you've had, then it's just because you don't know any better. But if you are, then you do know better. Let me just add before we move on. Angel T wants us to talk about Bolbed, which Bolbed. We're going to. Okay. But Sorry. Let me tell you, my gran, God bless her, my gran, she would, when I would go around to see her, she would say, make me a cup of tea. So I'd pick up, she'd put it in that cup, just leave the bag in, and I would pick the cup up, and there would be two bags in the bottom, and I would say, and they just get all like hard, solid, and like hard, so oh like God. Like this, and she would say, don't throw the other bags out, leave the bags in. I would say, I'm going to put a bag on top of these two, and if I mean there was one time I wanted to vomit and I threw it out. And I said, I can't give you a cup of tea with three bags in. And she was really not happy. I think she allowed the... I think it had to do with the flavour, clearly. But... It's fermented food. Fermented. Really good. Yeah, that's why she lived so long. For the flora. For 72. I think it might have had something to do with leaving the bags in. She died far too early. So, anyway, there you are. Just an aside. Right. Entonces. Angel tea. El verbo volver. Volver. Nos vemos en la segunda parte. Okay, hacemos esto en español. Ah, vale, perfecto. En español, volver, ¿vale? Venga. Volver. Vale, entonces, Angel dice, ustedes, no es necesario, ¿eh? Vosotros podéis, ¿no? Por lo menos yo, que soy más joven... Con gordo. Siempre se mete. Siempre. Tiene que mencionar mi edad. No mi edad. La diferencia entre su edad y mi edad. Ella diciendo que yo soy la joven, soy muy joven. No soy muy joven, pero a mí... Más joven. Me puedes tutear a Gordon lo que he decidido. Es una edad conflictiva la tuya. Han empezado a... Hablarme de usted. ¿Y usted quiere sentarse? Yo, venga. En el autobús. Sí, la gente me ofrece su asiento en el autobús, ¿no? No te jode. Joder.
Vamos a... Angel, corta, lo corta. Siento, ¿eh? Ay, corta, porque es que no puedo... Vamos a hablar de volver. Lo siento, ¿eh? Pero... Siempre pasa, siempre pasa. Tiene que mencionar edades y... Vale. No he mencionado edades. Me he dicho que tú tienes... Es decir... Ah... No he mencionado ¿ya? edades. ¿Bastante con eso? Ah, vale. Corta esto, Gordon. Oh, joder. Vale, venga. Volver. Vale, vamos. Volver a reírme. Vamos a volver a la conversación volver. De antes, vale, ¿no? Vale, volver. Vale. Entonces, Angel dice... Podéis, vosotros... mostrarnos la diferencia las diferentes maneras de usar la palabra volver. Claro, vale. Que sí. A veces estoy confundida cuando lo oigo. Por ejemplo, de vuelta. Estoy de vuelta. Uh-huh. Estoy de vuelta. I'm back. Sí, es lo que diría Arnold Schwarzenegger, ¿no? Estoy de vuelta. No. Es lo que decía en la peli, I'm back. No, I'll be back, ¿no? Voy a estar volveré, de vuelta. Volveré, ¿no? Volveré. No, no sé lo que dice. En inglés dice... I'll be back. Sí, la otra frase. Aquí decimos sayonara, baby. Ah. Y allí decís... Hasta la vista. Hasta la vista, y aquí sí. Sayonara. Sí. Vale, entonces... Entonces, estar, sí, volver, estar de vuelta. De vuelta. Estoy de vuelta. I'm back. I'm back, pero... También puedes decir, estoy de vuelta de todo. Which means, I'm back from everything. Which means, I know everything because I've gone and come back. So I'm wise about all of those things. Ah, vale. Mm. Yeah? No conozco esa expresión. ¿Eh? Muy bien. ¿Tú nunca has oído, cuando tú vas, yo vuelvo? When you're going, I'm coming. That means, when you by you're going, I'm already coming back by the time you know. Ah, claro, en inglés decimos, listen, I'm 100 steps ahead of you. Right, well, mm-hmm. We are coming back. You say ahead and we say we're returning, mm-hmm. Because we've already made that trip. Qué bien. We made the trip and we're coming back home. Mm-hmm. Vale, so, entonces... estar de vuelta means to be back, or to be back, estar de vuelta de todo. Estoy de vuelta de... So, okay. I know about... Y luego, dar una vuelta... Dar una vuelta es... It could be two things. Hablamos en español. Vale, perdón. Podrían ser dos cosas. Podría ser to go for a walk. Dar una vuelta. Dar una vuelta. Yeah, so mm-hmm. Around the block. Around, ¿no? The block, sí, sí. Mm-hmm. O dar una vuelta podría ser girarse, dar una vuelta. Mm-hmm. Sí, pero es podría la misma ser, cosa. Pero generalmente sería... Generalmente, obviamente, sin contexto, yo me decantaría por go for a walk. Y vais a escuchar eso. Mira, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Una vuelta. Sí. Por de la paseo, tarde, por la tarde, en el verano, cuando no hace tanto calor. Claro. Vale. Y luego, por cierto, volver significa to return. Sí. También puede significar again. Exacto, muy bien, ¿sí? Es un verbo. Como volver a hacerlo. Sí, pero esto tiene truco. ¿Vale? Tiene un truco. Joder, mis hijos están abajo haciendo mucho ruido. Porque en inglés no tenéis un verbo per se, ¿vale? Como volver. Tenéis again. Entonces, en inglés, el verbo que hace la acción es el que va en pasado. ¿Sí? ¿Cómo? Por ejemplo, he did it again. Mm. Yeah, he did it again. El verbo en pasado es el verbo do, que está en did. Sí. Porque again no es un verbo. Claro. ¿Vale? Sí. Ah. Pero en español sí tenemos un verbo que es volver a. Y ese verbo es el que va a estar en pasado, no el verbo hacer. Mm. Entonces diríamos, lo volvió a hacer.
Y hacer quedaría en infinitivo porque va después de una preposición. Sí. Entonces, en el pasado, en presente, siempre es volver a, luego el verbo. Entonces se conjuga como verbo. To do something again. Sí. ¿Sí? Volví a hacerlo, I did it again. Entonces es lo que se conjuga el verbo volver. Sí. Y luego ha puesto volver a entrar. Es eso, volver a entrar. ¿Sí? To enter again. También puedes decir entrar otra vez o entrar de nuevo. Sí. Como de nuevo es como anew, ¿no? Anew, sí. Entrar de nuevo o entrar otra vez. Otra vez es más común, pero las dos, ¿vale? O volver a entrar. Sí. Sí, conjugando el verbo volver. Entonces, todo. Y la diferencia entre dar una vuelta o dar la vuelta y darse una vuelta. ¿Darse una vuelta? Lo mismo, puedes decir, voy a darme una vuelta, que va a significar, en la mayoría de los casos, go for a walk. I'm gonna take myself for a walk. Sí, sí. No sé cómo decirlo en inglés. O, I'm gonna have myself a walk. I'm gonna have myself a walk. Voy a darme una vuelta. Puedes decir dar una vuelta o darme una vuelta. ¿Sabes lo que pasó hoy? Estaba pensando en es que los españoles meten me a veces en verbos y lo miras y piensas, ¿por qué han puesto Un reflexivo. Énfasis, sí. ¿No? Sí. Por énfasis. Sí. Y por ejemplo, el verbo pasarse es to go too far, ¿no? Pasarse. Sí. Pero hoy el chico de las placas que nunca viene a mi casa, él dijo, me paso. Claro, me paso. Me paso. Pero pasarse también es to go by. Sí. No solamente es to go further. Pero es que yo escribí, le puse, pásate, en mi mente, pásate, no es pásate. Sí, sí, es que es correcto, sí, no es un énfasis. Pero luego pensé, pero estoy diciendo, go too far. No, pásate es pop by, es correcto, no hay énfasis ahí con el extra. Vale. Pero sí, a veces ponemos un me. Por ejemplo, muy típico con niños, ¿no? Cuando dices, el niño no me duerme bien o no me come. Sí. No significa he's not eating me. Significa es que no sé. He's not eating for me. Sí, es como why are you not doing the favor. Sí, sí. Doing me the favor of eating well. También. Eat for me. También. Cómeme. No even say cómeme. Cómeme. No. Come. We would say no me come. No me come. Sí. We would say that. O no me duerme o no me. También. Por ejemplo, vais a escuchar, pues me vine temprano, ¿vale? Ya, yeah, venirse. Sí. Ya, yeah, that's fine. Que, sí, muy sí, bien. Sí, también. Vine está muy bien, pero me vine también. Sí, como me vine. I brought myself along. Sí, sí, me vine a las 5. Sí. Sí. Entonces, sí, hay vais a ver. Me volví. Me volví. Oh, yeah, me volví a las 3. ¿A qué hora te volviste a casa? Me volví a las 3. Ajá, he oído eso también. Me volví. Ajá. Como I brought myself back. I brought myself back. O volví. Pero no es necesario ese nivel ahora de tal. No, pero lo vais a escuchar y a veces confunde. Porque tú sabes tienes tus normas y luego escuchas algo fuera de esas normas y piensas, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Si algo he aprendido ya, yo. Ya empieza. Cuidado. Ya cuidado empieza. Con mi juventud. Ya. Se está calentando allí. Si algo he aprendido yo estos años, bueno, estos no, los que viví en Inglaterra, es que 12. Las reglas muchas veces no están. No, que no. Que una no, cosa que no. Es. Lo que te dice el libro, hay que how do you do, ¿quién dice how do you do en Darlington, por Dios? ¿Vale? Se dice esto y no había ni había nada de esto en los libros.
vas al país y muchas, obviamente no todas, porque una gramática es una gramática, pero muchas están cambiadas o dicen las cosas de otra manera, con otro énfasis o... Sí, sí, sí. Entonces tienes que como reaprender el español hablado, real, de la comunidad. Sí. Y no tanto la gramática... Y asusta a veces. Y a veces hay conflicto, porque es como, esto yo no lo he aprendido, me ha pasado muchas veces eso. Sí, sí, sí. Entonces, es cierto. Por eso nosotros en los libros intentamos dar gramática, pero también intentamos dar la realidad del español que se habla en España, porque obviamente no es lo mismo España... Incluso dentro de España también habrá diferencias, pero no es lo mismo España que Colombia, que Venezuela, que Argentina, que Paraguay. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Sabes lo que pienso? Yo me tiro Paraguay. ¿Eh? Me tiro Paraguay. Tú tiras Paraguay, ¿no? Es que es muy guay. Vale, entonces, es muy guay, Gordon. Eso es todo. Ahora... Ya hemos terminado con volver, hemos hablado sí, muy poco de volver, pero bueno. ¿Qué más hay con volver? No, no, nada no, más, es ¿no? que no hay tiempo, Cintia. Es que hablas tanto, mi mujer, por ser tan joven, es que es muy habladora. Y española, claro. Y a española. Y también, una cosa, ¿vale? Que también, después de terminar aquí, le voy a echar la bronca. Ella, siendo español, lleva cosas, ¿vale? Anillos... Ay. Y está pegando todo el rato la mesa, pegando, y tenemos un micrófono, pegando hostias a la mesa. Qué exagero, es que madre los mía. Españoles, Tú para ser inglés eres muy exagerado, ¿eh? Eres un inglés andaluz, yo creo que eres como de Gibraltar. Un inglés andaluz. Vale. Vale. Entonces, ahora... A word from our sponsors. Muy bien. We've been talking about volver, and I don't know if you noticed, but volver has a preposition that goes with it, which is volver a. Okay? Not always. Not always. Sometimes, but yeah. when we're using it as a... When yeah, it means again. Yeah. Again. You would know that if you read this book, because this book is about prepositions, okay? So what it does, it isn't every preposition that goes with every word, because the book would be about like that. It would be the pillars of the earth, prepositions. It would be the prepositions of the earth. But it's got quite a lot. And also, with the book, we've also got a page where you can... This is why I married this lady. She thinks I'm hilarious. I'm so grateful. I'm so grateful. You know that men only want one thing from the wife. They want the wife to think that they're the funniest man on earth. So, I thought it was a good cook, apart from other things. No. First thing, top of the list, funny. I think that's your top of the list, honey. No, I know. I've talked to a lot of men. They need to be funny. They go, you're so funny. I've talked to a lot of men, like, what? Yeah. Yeah, sounds like a conversation. I've spoken to a lot of men about this. Yeah. Anyway, so prepositions. Yes. So... There's also a, like I can't even think what it's called now, where you go and practice. Okay, so we've set something up so you can practice to learn all the prepositions. On a page. Ah, okay. But I can't remember what it's called. It's like where it says like volver. What verb? What preposition goes with that? And it tells you whether you're right or wrong. Okay. Test. So, like a test, but there's another word for it that I don't know. So. Super professional as ever. Professionalism first with Lightspeed Spanish. So there's a lot of learning in there, okay? All of our books can be found on Amazon.com. There are in other places now. They're in other stores as well if you don't necessarily want to buy from Amazon. Okay, entonces. Well, you've made a lot of noise there. You're banging the book there. And I'm keeping my hands underneath the table, so es you don't tell me off. India tiene razón. Pero bueno, es que estamos terminando. My mom is calling me right now. Ok, entonces, eso es todo, chicos. Nos vamos. Y nos vemos. ¡Mamá! ¿Estás a ver, que mira, salude, que salude a mamá, la gente. ¡Mamá, saluda! ¡Hola! ¡Hello! No veo a nadie, pero bueno. No veo a nadie. No lo sabía. Sí.
Sí. ¿Estabais en clase? Sí, no, ya terminamos, mamá. Venga, ayúdanos. Di. Mamá. Nos vamos. Vale. Mamá. Tienes que decir. Vamos. Tienes que decir, nos vemos. Nos vemos. Sí, después de Gordon, tú di, nos vemos. Vale, entonces, nos vamos. Y nos vemos. Again, all of that was the introduction. I love the introduction. They're getting longer every time. Vale. Okay. 10 minute introduction and 1 minute lesson.